yo voy a describir cómo es la placeta de las flores. La placeta de las flores está en Ugíjar, un pequeño pueblo de la provincia de Granada. Para llegar a ella desde nuestro colegio, deberás bajar por la calle Escuelas. A continuación, te encontrarás de frente con el Instituto Ulisea. Giras a la derecha por la calle de la Aurora y andas un rato todo recto hasta llegar a la ermita de la Aurora. Una vez allí, tuerces a la izquierda para bajar por la calle Jazmines. Por último, al terminar esta calle, te encontrarás con la carretera principal de Ugíjar. A la izquierda, la iglesia y delante de ella, la placeta de las flores. Esta plaza no siempre se ha llamado así. Ha llegado a tener varios nombres. Alrededor tiene varios edificios y otros elementos. La oficina de correo, una fuente, la iglesia, un poco más alejado, pero cerca, un parque infantil. Además, una tienda, incluso una cabina de teléfono que no funciona. La placeta de las flores, con forma rectangular, tiene en el centro una fuente, bancos para sentarse, farolas, papeleras metálicas, grandes árboles, jardineras con flores y un buzón de correo amarillo. Está rodeada por una pequeña valla y más árboles. No suelo ir mucho por allí. Quizás lo que más hago cuando estoy allí sea ver los coches pasar mientras espero a alguien. Recuerdo que un día fuimos con el colegio a un acto en contra de la violencia de género que organizaba el ayuntamiento. Es un lugar que me hace sentir tranquila y en paz. Puede que sea por su olor, o a lo mejor es por lo bonita que es. Cada vez me gusta más estar allí. Oh, oh, oh.